Muy, Oli, La otra, chiquis, ya la ves otra, cómo ya está nos la otra a su pegan. bola. Es wii wii, Juno, wii wii, dilo. Así me gusta. No menéis mucho, os lo digo, no menéis mucho, porque el Skype acabo de ver que acaba de hacer una pirula otra vez un poco rara, así que. Como un estatua. Sí, mejor quedarse todos así quietos y no moverse ninguno. Mira, mira, ya está toda la gente nerviosa. ¡Chico guapo! ¡Pero si así que el lobo! ¿Cómo estáis todos, Gabriel? Bienvenidos, bienvenidos, chicos, bienvenidos a todos a este directito que estamos, pues, la maravillosa. Aquí al otro lado, Juno, la maravillosa Andrea, yo y la cabeza del Missy. No sé dónde mirar. Y la cabeza del Missy. ¡Missy! Mira, Sí. ahí está el Missy, que quería salir el Missy. Ahora te hace así en la cara. ¡Pom! ¡Tapón! Anoche lo hizo. Te hizo el tapón. ¡Hola! Estaba aquí al lado ¡Hola! mío y no ¡Hola a le hacía todos! caso y me hizo punk. Y yo, ¡Punk! ay, En la sí. cara, punk. ¿Qué tal estáis, chicos? Vitrine Citrin. Studios, a todo el mundo, después de una semana y pico sin directos, entre por una cosa y por otra, al final. Hemos venido a hacer un directito para hablar con vosotros de Tranqui. Voy a ver si puedo poner. Música sin copyright de fondo. A lo mejor tiene un poco de copy, pero voy a intentar ponerle baja. Entonces, esperad un momento, ¿eh? Porque se va a ver la página y voy a poner un momento esto así, en espera. Se os sigue escuchando, así que tranquis, podéis seguir Claro hablando. que Ok. Rin dice, llevo una hora esperando con la página abierta. ¿Ves? Rin es una fan leal y adorable. Exactamente, exactamente. Voy a intentar ponerlo de música Just Live en directo de esta que espero que no tenga copy. De todas formas, se lo voy a intentar bajar un poco. Diré Vale, que no sé. dice Juno cada día más joven. Ay, 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 Juno, ay, Juno está guapísima, la tía. Mira, yo creo que ya estamos así bien. ¡Madre mía, Andrea! ay. ¿Qué me has hecho? Yo no te he hecho nada, es el Skype solo. Yo no te hago nada, maldita sea. A ver, Claro. quiero ver si la música se escucha bien. One moment. Claro. Yo creo que se escucha bien, a lo mejor vosotros se escucha un poquitín bajas. Voy a intentar Carlton subiros un dice, poco. ¿jugaréis a algo? No, esto es un directo tranquilo, respondiendo vuestras preguntas Exactamente. sobre nuestro viaje o cualquier otra cosa que queráis saber. Exactamente. En este directo vamos a estar aquí, pues hablando los tres de Tranquis y con vosotros respondiendo a las cosas que queríais decir, porque cuando estuvimos en Discord os pusisteis todos muy nerviosos, en plan de ¡guau! ¡Están juntos! Queremos resolver preguntas, queremos que contesten cosas, así que estamos aquí para todos. Podéis decir lo que queráis, que intentaremos responderos. Y si encontráis algún fallito, en plan de no se escucha bien la música, o no se escucha bien Andrea, yo no sé, decirlo y lo arreglamos, ¿vale? Así que venga, voy a empezar yo contando cosas, lanzando preguntas al aire. Juno, Andrea, ¿qué tal esta semana, después de habernos conocido? Después de el lunes fue en plan. A mí me llegó cuando empecé a editar los vlogs y era. A mí se me saltaban las lágrimas, tía. Y yo no, sobre todo con el final, con la despedida, yo no. Las despedidas siempre son dolorosas. Siempre son dolorosas, la verdad. Cuando estuvimos allí en el aeropuerto de Alicante, porque el aeropuerto de Murcia no funciona. No funciona. Sí funciona, pero no sé por qué no tiene vuelo a Barcelona. No lo Bueno, no entiendo. tiene Ni a vuelo Canarias. ni a ningún sitio, o No, a sea. Canarias sí tiene, porque mi vecina de enfrente es canaria, de Gran Canaria, y va directamente desde aquí de Murcia a Canarias. Me Bueno, parece. pero para ese día no había. Le metieron un Ahora. sopapo a Juandi, ¿qué? ¿Qué? ¿What the fuck? Nice Up dice: mi pregunta es: ¿por qué coño van a sacar los Inklings del 1 en Smash? Pues básicamente porque son los Inklings icónicos. Que no tiene nada que ver esto. No tiene eso nada que ver con el aeropuerto de Murcia. No. Pero. Porque son los Inklings icónicos, básicamente. Pero volviendo a lo el tema de la Canaria. Tu vecina canaria no sé cómo lo hace, pero por ese aeropuerto de Murcia, Juno no pasa a nadie. Yo siento decírtelo, pero ese aeropuerto está abandonado. De hecho, el aeropuerto de San Javier, que es el único que está ahí ahora mismo, lo van a quitar y van a poner uno más cerca de mi casa. O sea, unos 20 minutos en coche. Otra cosa para mantenerme despierto por la noche. Pero A mí esto no me debe de me meter. puedes explicar por qué van a poner un aeropuerto más? O sea, y si el que está a 50 No, minutos no. no funciona. El que está fuera lo van a cerrar.
Ah. Iban a mandar Por otro. eso no hay vuelos. Pero Y no tiene. Pero vamos a de ver. hecho, tienen planeado abrirlo este año. Bueno, Que yo no sé, a pensaba mí que me. estaban renovando algo, A mí me pero. parece un poco raro. Mira, dice Jorge, ¿torturaron a Juan Di o a Juno? Bueno. Yo creo que había tortura entre todos. Bueno, ha habido una tortura general entre todos, Sí. porque. Juan se llevaba Porque. toda la hostia. Sí, o sea, yo me he llevado Bueno, unos cuantos. yo no estaba pensando en eso. Yo me he llevado unos cuantos puñetazos por parte de Juno y de Andrea, pero hay una cosa que ya lo veréis en el canal de Juno, y eso sí que es tortura. O sea, por lo menos para mí fue mucha tortura, demasiada tortura. Yo tampoco me quedé atrás, ¿sabes? Pero a ti fue la que te salieron mejores. A ver, No, yo creo que a total. quien salieron mejores fueron a ti, ¿eh? Fueron a ti, si eran. No, todas las que me salieron eran No, malas. no, Era malo. malas. Simplemente tuve suerte. Tuve Pero mucha hay suerte. uno en lo que es cantidad de malas contra buenas. Entre los tres, a ella le salieron más buenas. Y las que salieron malas, como la leche podrida, le gustaban. Esto La está. leche ¡Buah! ¡Qué tufo me dio la podrida leche podrida, estaba tío! Dice la leche podrida. Pues no está Ella malo. estaba podrida. Y tú dices, Echándome todo el. Echándome todo el aliento y es como. ¡Para! ¡No me respires a la cara! igual que tú con la del perro, que nos mataste a Andrea Con la del perro. y a mí. Yo. Con la del perro, qué mal, Dios. Con la del perro, yo que estaba. A ver, Mike, los ¡Qué dos alcarro! enteras. Ya lo dijimos en nuestros Discords y en Twitter un par de veces. La semana pasada, Juan Di, Yuno y yo nos conocimos por primera vez en persona. Estamos haciendo este directo para que vosotros podáis hacernos las preguntas que queráis sobre el viaje. A ¿Qué ver, dice? Pone pregúntanos en el título, pero no pone sobre qué. que podéis preguntar lo que queráis, como si queréis preguntar lo que nos ha parecido del Smash, pero a mí me parece más interesante preguntarme, por ejemplo, ¿tiene Andrea los pies pequeños? A preguntarme, ¿qué te parece que salgan los Singlings en el Smash? Pero esto es a cuestión de gustos personales, ya lo sabéis, o sea, feel free de preguntar lo que queráis. Eso parece otra cosa, Juan Di. ¿El qué parece otra cosa, Gabriel? Tienes que ponerme un poco en contexto. Yo quiero saber más de Yuri. Yuri. Diré que dijo Yuri, hubo Yuri. ¿Hubo Yuri? ¿Hubo Yuri? Hubo un poco de Yo Yuri. Sí. estuve durmiendo en una habitación debajo de un Jesucristo. Entonces a lo mejor hubo un poco de yaoi ahí, pero Yuri no sé. No sé si hubo Yuri entre Andrea y Juno. Yo solamente digo que yo entré en la habitación y me las encontré las dos muy acarameladitas dentro de la cama. Muy, muy, muy acarameladitas. Sobre todo a Juno. Juno estaba muy fogosa. Yo ahí lo No, no, dejo. no. En realidad, yo no estaba más acaramelada contigo. Pero era cuando no estaba contigo en la cama. Bueno, ahí podéis empezar otro ship si Juno queréis. necesitaba el calor Eso lo de. digo yo cada vez que entraba por la puerta o lo que sea. Ellos todos estaban muy acaramelados. Juno necesitaba el calor de un macho, por eso se acercaba. O sea, básicamente. Juan, ¿y te robaste media tienda de anime? Mira, mira, no compré más, De no compré chapa. más porque no quise comprar más. Pero De chapas me llevé unas cuantas, sí. Me porque llevé se chapas. frenó. Porque se frenó, que si no. Nos hicimos unas fotos de Harry Potter y el hijo de perra que hacía las fotos Joder. no sabía hacer fotos, el Pero oye, ¿no fotógrafo. deberían estar las Debería. fotos ya en la página? Deberían, pero el tío capaz que no las sube, hijo de puta. Es que me imagino las fotos, ¿sabes? De uno en uno. Y yo en plan. ¡Ah! Es que claro, nos Sí. ponemos los tres a hacernos la foto y llega el tío y veo las fotos que nos hace con el móvil y en una es yo y Andrea, yo y Juno y Andrea no sale, en otra yo y Andrea y digo, pero vamos a ver, que estamos los tres, ¿nos puedes hacer una foto que salgamos los tres? No. No, era demasiado Era para él. perfecto porque cada uno representamos una casa diferente y Yuno y Juandi son las típicas, tienen la típica rivalidad de Gryffindor versus Slytherin. Y luego yo soy la Hufflepuff que está ahí en medio, como, pero quiéranse, hombre. Y pues era perfecto cuadrar los tres y el tío como que no lo entendía. No, no, eso fue demasiado para él. Pedirle una foto en la que saliésemos los tres fue pedirle demasiado al chico, pero bueno, lo Que intentamos y ya está. aparte es que te daban las capas con los sellos y los colores de tu casa, salud, y todo Jesús. eso.
Pero luego la foto te la sacaba de pecho para arriba y es en plan de no se veía que llevabas una capa puesta. Era muy malo, muy malo, muy Era malo. Un fotógrafo malísimo, tío. Y además con una cara de rancio, de verdad, me está poniendo la capa y me dice, ¿la has metido mal? Y yo, intentando sacar la mano por el este, digo, ¿está roto esto? Sí, es que esta mañana lo han roto, digo, ¿ah? Dice, no abras mucho los brazos, ¿eh? Y yo, bueno, pues nada, me quedaré aquí como un espantapájaro, no me moveré, no me sacarás la foto, no haré nada. ¿Quieres coger sí, la copa? Porque nos fuimos colocando y nos fue a sacar la foto a Juno y a mí y las dos dijimos, falta él y él, no, 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 vosotras dos solas y nosotros. ¿Por qué? Si vamos los tres juntos. El tío retrasado, sí, yo no sé, no me gustó nada como fotógrafo. Hay muchos mejores fotógrafos como Vitrín que te quiere hacer fotos. Es que sí. Ese es malísimo, o sea, es que Vitrín, no, ¿tú dónde estabas? Incluso yo sería mejor fotógrafo que él, macho, que de verdad. Fotógrafo, mejor fotógrafo, ¿eh? Fotógrafo, déjame en paz. Dice, ¿quién ha dicho? He visto ante una pregunta. Rin dice, Slytherin for the win, obviously. No. Vimos la foto que Juan Di en el suelo, ¿qué pasó? Ah, sí, yo se lo preguntó Jorge. ¿Qué pasó con Juan Di en el suelo? Oh. No sé si se ve porque no tengo la sí, se ve, sí, se ve, Hufflepuff. ¿Qué? Loser. Bueno, pues a ver, ¿qué? ¿Perdona? ¿Qué pasó con Juan Di en el suelo? Que alguien lo explique. Pues lo veréis en el canal de Juan Di. Hubo una épica batalla de Just Dance, como habíais pedido, y Lemois eligió la canción. Porque fue de pasada, cuando estaban pasando la lista, un grupo anterior lo vi yo. ¡Tenéis que jugar! ¡No era esa! Ellos no tenían ni puta idea de cuál era, porque no tienen cultura ninguno de los dos. Así joder, que lo pusieron. Vale. Y en uno de los momentos que hay que tirarse al suelo. Y cuando intentaron volver a levantarse, pues Juan Di se cayó. A ver, vamos a ver. Lo primero que tenéis que buscar para entrar en contexto es Beyoncé en la Super Bowl del 2016 o 2015, no sé. Ese momento en el que Beyoncé está a punto de. Está así bailando, pip, 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 y hace así, se cae. Y hace. Y vuelve a saltar para adelante. Pues a mí me pasó algo igual. Había que agacharse en el suelo. Y cuando me voy a levantar, me hacen las dos piernas y me tiemblan como un flan. Me caigo para atrás y me hacen los brazos y me tiemblan como un flan. Y ya Juan en el suelo como una cucaracha, retorciéndose y la gente riéndose. Y fue como, bueno, bueno, nada. Nah, bailando la cancioncita. Y nada, eso fue lo que pasó, que me comí el suelo, la gente riéndose, todo el mundo riéndose, jajaja, el gordo por los suelos y ya está. Ya está. Eso fue Just Dance. Y después Just Dance lo ganó una niña que no estaba ni jugando. O sea. Estaba detrás, fue fea, con su duelo. Y la que ganó fue una niña de detrás. Que no estaba ni moviéndose y fue como. The slow clapping. No, no, sí, estaban bailando detrás de ustedes. ¿Cómo que estaban bailando claro, detrás nuestra? Me hizo gracia. Y yo en plan de. ¡Hala! Qué fuerte me parece todo. Por lo menos. Han postulado un esto muy bueno que dice: yo no he visto ninguna foto excepto la de los tres juntos. ¿Qué ha pasado con las fotos, Andy? Bueno, tengo muchas fotos que editar, ¿vale? Tenéis que tranquilizaros un poquito. Voy a ver si encuentro una foto que la pueda poner aquí. A ver, pi, 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 pi. ¡Hola, J-Texting! Hace falta hacer más ejercicio. ¿No ves que estoy como una puta bola el ruso? ¿Qué esperas? Si el milagro es que no saliese por la puerta, circulando, en plan de adiós. Él exagera. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Beep, beep, I'm sheep. Beep, beep, I'm sheep. Mira, esta beep, foto beep. Soy yo con Juno. Yo con Juno, mira qué guapo, yo y Juno. Oh, el del aeropuerto, oh. Ese es flipante. Yo con Juno, ¿qué aeropuerto? Ah, yo pensaba que decía esa, que... Esa es la mejor. Ah, esa también. Esta es Andrea. No, me refería a lo del aeropuerto con el fondo moviéndose. Ah, cierto. Al la aeropuerto. Que parece hecha posta. ¿Cuál? Como, oh, Dios. Oh. Ah. No, esa no la he visto. Ya creo que sé cuál dices. ¿Esta? A ver, espérate, que va tarde. Creo que sí que es esa la que tú dices. Espera, a ver. Sí, era esa. Sí, que fue. Espera, espera. Sigo buscando, sí. Sí, es esta. Sí, esa. Definitivamente, sí. Esa es. Y después tenemos otra foto que la hicimos en el coche, pero esa la tienen ellas, creo. Que salían las dos juntitas y de repente pongo yo mi foto así, ¡pling! Ah, no, esa también era del aeropuerto también.
Mira, aquí salen ellas dos. Pero esa la hago yo. Súper sexys. Sale súper bien. ¿Dónde estuvisteis? ¿En Murcia? ¿En Alicante? ¿En dónde? Murcia. En Murcia. Estuvimos en Barcelona, en Alicante y en Murcia. Esa está en Instagram. Sí. Estuvimos en varios sitios. A ver, que estoy buscando Primero más. el viaje empezó en Canarias. Sí. De Canarias saltamos a Barcelona. Recogí a Juan. De Barcelona saltamos a Alicante. Y uno nos recogió. De Alicante saltamos a Murcia. Y ahí nos quedamos. Aquí hay una foto ¡Oh, el fondo de ayuno! Oh, nubes. Aquí ¡Oh! una foto de Juan y cogiendo a Andrea. ¡Ah! Esas no las he visto. Esas no las has visto todavía, todavía. Juan Shan is 100% real, dicen. Alicante al lado de donde vivo. Sí que habéis viajado. ¡Hostia! Esa foto la hice yo. El momento en el que estoy con Andrea en los brazos y le digo a Juno, toma, Juno, Andrea. No, 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 pero Y vamos a se... ponerlo en contexto. Íbamos de camino a la Winter Freak y había un parque. Y yo dije, mira, vamos a sacarnos unas fotos aquí, se va a ver súper bonito. Pues empezamos sacando las fotos, en plan, Juan y yo, Yuno y yo, Yuno y Juan y tal así. Posando cosas diferentes detrás de los árboles, de pijería. Llega un momento, le digo a Juan, ¿puedes cogerme en brazos? Y me dice, sí. Pues me coge en brazos y saca una foto y me hace así. Luego me saca una foto normal y luego le dice a Yuno, Yuno, toma, cógela. Y yo me giro y miro a Yuno y le veo en la cara. No voy a poder con esto. Pero Juan me sigue pasando como un paquete. Yuno hace el intento de cogerme. Veo que hace algo de fuerza y se rinde y ella es en plan de no. Y me deja en el Y suelo. pum, la deja caer así, pum. Que no hiciera daño. Y luego me Y era caí en plan yo. de, llegué hasta como a esto del suelo y era en plan de, bueno, ya no puedo más. Y me suelta. Y yo, ¡tum! Y yo, bueno, ya está. Mira, Esta es mi vida a partir de ahora. Ahora al suelo, ¿qué tal? esta es una de las fotos que nos hizo el tío. ¿Dónde está Juno? ¿Me lo podéis explicar dónde está Juno? O sea, ¿me podéis explicar el sentido que tiene esta foto? Es imposible. Madre mía, y eso que Juno es el macho, dice. Parece Dirty Dancing, dice. ¿Quién se embarazó en este viaje? Yo me embaracé, me preñaron mucho este viaje. Yo me embaracé. Verá, ¿dónde está? ¿Qué? Mira. La camisa que la acabo de ver. Éramos uno de los pocos así bailando. ¡Bip, bip, 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 bip! Ahí está, pero no voy a hacer mucho spoiler, que si no después la gente no ve los vídeos. Sí, Y no queremos eso. exacto. Pip, pip. No, pero sí, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Juan, y en el próximo viaje, venid a Melilla, que yo puedo ser vuestro guía. ¿Y qué hacemos en Melilla, nene? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos Ejemplo, Morat en podéis Melilla? visitar Ibiza, que está nice. Tenemos muchos planes para otros viajes juntos. Pero hay que ahorrar, es lo típico. Hay que ahorrar mucho. Yo Si quiero no, no, no vamos a mandaros un besito a crecer. todos, en lo que estáis aquí. Un besito muy grande a todos. Haced preguntas, preguntadnos cositas. A ver, ¿es Ayuno, loquilla? Es que chaqueta más bonita. ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad! ¿Te suena la chaqueta? ¿Te suena la chaqueta? Sí. ¿Qué chaqueta? La que llevaba en la foto. Venir a verme a Venezuela, dice Gabriel. Venir a México a verme. Joder, visita Ibiza. Visita Ibiza. Visita Venezuela. Visita Bruselas. Sácanos de aquí. A este ritmo vamos a recorrer todo el mundo, oye. Consigan vuelos baratos, pero vengan a verme. Juan, y la ruta del bacalao es lo que irás a hacer en Melilla. Sí, ya lo sé. O sea, la ruta de lo. De la fiesta, de la party dancing. A ver, he visto antes por aquí alguna preguntilla. ¿Y Ay, eso no mira, y gusta? mira lo que ha dicho Rin. Mira lo que ha dicho Rin. ¿Y no fuiste a verlos para acoplarte a sus fotos? De Sí, Rin para Josaku, Hosaku. no fuiste. No fuiste. ¡Puto! Hosaku, muy mal, ¿eh? Que Muy estás mal, Hosaku. a 20 minutos en coche, media hora en tren y el tren cuesta 3 euros y de vuelta. No tienes puta excusa porque te Madre deja mía, justo 3 euros. al lado, te deja justo al lado de la Winter Freak.
Ya se ha puesto, ya se ha puesto nerviosa. Y hay quien dice, ¿qué fotos más buenas? Ay, que se te cae Andrés en la foto. No, no. Lo hizo Andrés y lo tenía calculado. A la que se le cayó fue Ayuno. Hay una pregunta que dice Gabriel. La verdadera pregunta es, ¿Yuna embarazó a Andrea? ¿Cómo va a embarazar a Andrea si Andrea está dead inside? Es imposible. No se puede. ¿Quién sabe? Yuna la va a pegar. ¿No? Buf. Buf. A ver, chicas, yo quiero que me contéis qué hicisteis cuando estabais solitas vosotras en la habitación. Intentar dormir. Sí, intentar. Ella bueno, Yuna, tú no tienes muchas dificultades para irte a dormir, ¿eh? No, que no, ¿has visto? No, pero es que ella dice, me voy a dormir y luego se queda 2 horas en el móvil, que es que encima se queda dormida en medio de escribir un mensaje. Y yo me quedé flipando. Ella sí. Y yo la miro y de repente está. Y con el dedo así y yo, ¿este coño o se ha dormido de verdad? Y se despierta y sigue el mensaje y yo... Estábamos en la habitación de ellas dos. Estábamos Andrea y yo hablando de los masajes y todo el rollo. Y estaba Juno en la cama de enfrente así. De vez en cuando. Y cuando se quedaba así medio frita, cogía yo una muñeca y ¡pa! Dice, a ver. ¿Quién de los tres ronca más? Venga, ¿quién de los tres creéis que ronca más? ¿Qué haces, Andrea? ¿A quién estás señalando? Hacia Juno. ¿Hacia Juno? Tiene que atravesarte a ti, pero... No. Es al revés. Es que me acabo de ver en pantalla. Al revés. Hacia allí. La que más ronca es... Ti, 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 pom. Es esta. Esta de aquí. Esta. O sea, es una tía que está tan tranquila y es como... Y se vuelve a levantar y te dice, ¿qué? Os estaba escuchando. Y de repente, al segundo otra vez. Pero no es toda la noche, es solo de vez en cuando cuando, ¿es cuando se ahoga? Se me entabonó la nariz. ¡Lucía! Ay, pobre Lucía. Dice, ¿algunos hablan ¿Alguno sueños? ¿Alguno sueños mientras duerme? Yo soy sonámbula, lo raro es que no me haya levantado y haber asustado a Andrea, porque yo soy sonámbula. La última noche... Porque, a ver, yo no me quejo de que yo no roncase ni nada. No, apenas. El lo, fue lo primero no, que no dijo. Me, no fue me, lo, prim- no lo me, primero me, que me, dijiste. No me, lo primero que dijiste cuando te vi. Nos despertamos por la mañana y yo no me pregunto, ¿qué tal dormiste? Y yo le dije, mal. ¿Pero por qué? En la calle se oyó un tío que se iba a trabajar. Ese sí es verdad, el tío lo escuché yo también. Y los 2 días seguidos no pudo arrancar su coche. Eso fue. Y luego, que apla el portazo. Luego, el otro tío que también te despertó a ti, chillando. Luego, de vez en cuando yo no roncaba. Yo es que yo tengo el sueño muy ligero. Yo cualquier ruido que oiga, me despierta. La culpa es mía, el problema es mío. Yo no me estoy quejando. Simplemente no voy a mentir y decir, dormí fenomenal. No, en plan, dormí mal. Pero no culpo a nadie, es cosa mía. ¿Quién duerme más? ¿Quién duerme más? Antes de que sigas, ¿quién duerme más? Esto es fácil. Digo así, para acá, para el otro lado. Ella es la que más duerme, ya está. Puedes seguir. El caso es que la última noche, o bueno, el último día, el día que íbamos por la mañana, y uno me dice, por cierto, ¿ha dicho algo mientras dormía? Y yo, ¿qué? No, por, dice, es que soy sonámbula de vez en cuando y me pongo a hablar y a levantarme. Y yo, mira, Yuno, es que lo que me faltaba, que yo llego a darme la vuelta en algún momento y te veo ahí de pie delante de mi cama, te hubiera metido semejante hostia. Es que es lo que me faltaba, vamos. Pero no. No se movió de la cama toda la noche. Mira, he leído antes la pregunta, ¿quién juega más? Pues jugamos todos mucho, pero nos lo pasamos súper bien el sábado por la noche porque Andrea y Juno hicieron una pizza que estaba muy rica, que era una pizza vegana, y la madre de Juno también la hizo. Era una pizza que estaba muy rica, pero Andrea hizo un guacamole que estaba muy bueno. Nos pusimos como hasta arriba de pizza,
¿sabéis? O sea, comiendo como perras del hambre que teníamos de todo el Con día. dos bandejas de pizza. Dos bandejas de Sí. pizza y nos pusimos a jugar al Windows Switch. Madre mía, con el Windows Switch. O sea, había un juego que era el del Zen. El del Zen, Que madre lo mía, el del cojo, Zen. cojo el Joy-Con, estoy con la mano quieta y veo que está haciendo lo de el dibujo de la tensión. Pi, 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 pi. Y veo el de Andrea y veo el de Andrea y está así. Pi, 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 pi. Y yo así. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño me pasa con el Parkinson? O Pero sea. a mí me pasa igual, o sea, yo era peor que tú incluso. No, Porque luego nos enfrentamos tú y yo y siempre me ganabas tú a mí y era en plan, joder, qué mierda, pero ¿qué ¿quién haces? raguea más? ¿Quién? La que más raguea es la tía esta, ¿sabes? Yo no, pero tú sabes los gritos que me estaba pegando en el oído jugando al Overcooked y al De hecho, One Two que eso Switch. es lo que iba a mencionar. Al día siguiente jugamos al Overcooked y la situación cuando estuvimos haciendo la pizza era muy diferente a como era en el juego. Era muy diferente. Y vosotros os quejáis de mí en los directos del Overcooked, pero yo estaba tranquilísima. Es muy Sin diferente. El embargo, problema en es que el esta otro chica lado rajeaba mucho. No, pero es que no se Sí, veía pero una es cierto. puta mierda. Aparte, en la pantalla no se veía una mierda. Va a jugar Es cierto a... que en la pantalla chiquita con tres jugadores es bastante Es difícil. muy En plan, pequeño. y uno en medio que se le gira justo en el oído y es... Y yo un plan de ¿quieres dejar de gritarme Popcorn dando papas. Y ellos todos ahí matándose en la cocina. Qué grande, o Pero a la sea. tercera partida, como que le pusimos aceite a los engranajes y todo fluyó. Sí. Lo logramos. Sí, un juego que le gustó mucho a Juno fue el de el ordeñar a la vaca. El que tienes que coger el Joy-Con ¿Qué así. dices? Pero si no te. Pero si me ganaste tú, pedazos de chorrazos que no veas, Pero una Juan, cosa, tío. mira, era en plan de Juno, coge el Joy-Con. Y cogía el Joy-Con y dice, ¿pero cómo lo coge? Digo, mira, Juno, lo tienes que coger como si fuese una ubre. Acaricias la puntita de la tetita, la acaricias y empiezas ya y agitas. Y empiezas a agitar. Y claro, empezaron a salir unos chorrazos de leche que la vaca le explotan los ojos del orgasmo que tenía. La vaca está todo mundo. La vaca estaba tela que te tela, ¿sabes? Y después, Andrea, en el juego de comer bocadillos, era como, Hostia. ponte... Po Es estoy que yo... el problema, yo se los No, puse. no, no, estoy... Se los puse. Espérate, no, voy a contarlo yo, porque esto es así. Sí. Estamos tan tranquilos jugando y yo en plan de, a ver, póntelo en la boca y tienes que hacer así. An, 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 No, an, an. pero tienes que comentarlo cuando jugasteis vosotros. Claro, o sea, yo estaba que me estaba riendo, ¿sabes? En plan de, yo me hizo gracia y Andrea nada más que... Yo callándose, ¿no? aguantándome porque Ella la pobre aguantándose sabe la que es un risa. juego difícil. Quiero Claro. que lo hagan bien. Y yo la veo que se pone toda recta cuando la toca a ella, se pone toda recta, seria, se pone esto aquí en la boca y empieza... Mira, yo ya no me podía aguantar la risa y yo... ¡Ja, El puto juego de comerse los bocadillos, tío. El One Two Switch moló muchísimo. Había otro que era correr, así que había que correr. El de correr De y la coger playa. la Claro, la madre de Juno que estaba durmiendo ya abajo y de repente empieza Juno en el suelo. ¡Pa, pa, 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 pa! Le manda un WhatsApp. ella, no saltéis. Y nosotros, bueno, saltar no No estamos estaba. saltando. Estamos saltando. Si la que ha saltado ha sido ella, que iba la bicha iba obligada a ganar, pero gané yo. Yo fui el ganador absoluto del One Two Switch. Sorry, no sorry. No, no lo Sí, puedo creer. No lo puedo creer. Que nos engañe. No. sí. La No lo vaca se puedo quedó muy creer. placentera. La vaca se quedó seca por Juno. No, no, no. La vaca se quedó seca por mí. Venga con Se Juan. quedó seca por ti, O sea, exactamente. yo ordeño la vaca. Yo sé cómo tengo que tratar a una ubre para que suelte la leche. Tengo experiencia en eso. No pude evitar mal pensar. Peor juego del mundo Switch. El peor juego del mundo Switch. Yo no sé si me compraré el Black Ops 4, que alguien lo ha preguntado por ahí. No sé. El peor juego del One Two Switch. A mí. De los dados. Sí, yo no Sí, entendía el no tenía, del. no tenía sentido. No, Yo había. sí, me puse a pensarlo el otro día, sí tiene sentido. Porque tú puedes volver a agitar para que salga otro número. Tienes que engañar a la persona en plan de, tienes un 6 o lo que sea. Y piensen, joder, yo sé que el número que tiene esta persona es un 9. Si yo tengo un 6, me van a ganar. Vuelvo a girar sus dados para que les salga algo peor. Pero No sé, es un es eso, fue en plan poco... de, tú me miraste a mí y yo, es que no puedo mentir. Tienes un 6
No sé, a mí ese juego quizá fue el que menos me gustó porque es que ya te digo, no lo entendía mucho. No, yo tampoco lo entendí. Pero los demás estaban muy divertidos. Los demás, sí, guacho, soy. ¡Hostia! El de la batalla de Madre mía. Madre mía, el de Harry Potter. O sea, que había que hacer unos hechizos de magia y claro, era en plan de tenías que agitar el Joy-Con y tirar así como si estuvieses haciendo un hechizo. Y yo veo a Andrea que está en plan de como si fuese una maga, en plan de ¡guau! ¡Guau! Y está la, y está uno así ¡pa, pa, 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 pa! Y es como, pero tía, que no estás dejando ni recargar la varita, tranquilízate un poco. La tía le echó mucho sentimiento, le echó mucho sentimiento. Irene dice, acabo de llegar con lo de la leche. Hostia. Qué bonita ¿Nunca forma de salió llegar. uno de Harry Potter? Sí, Sí, el de la varita, sí, el de no, Wizard, no sé qué. no se llama Harry Potter, obviamente, No, duelo de mago o algo así. Pero nosotros Sí, le duelo de echamos mago. sentimiento. Pero de Había eso no uno de sirve Harry para nada. Potter. Tengo que ver eso. No, pero es que eso no está grabado. Es que Yo eso no lo tengo unas grabamos. cuantas cosas grabadas de la 1-2 Switch que están en el blog del día 2, pero no tengo todo. Yo No, también, yo tengo no. alguno. Yo tengo el de la vaca, creo que lo tengo puesto yo. Cuando Hostia. estuvimos jugando no lo grabamos esas cosas. Creo, yo no No, tengo una con el móvil. grabamos algo. Yo Andrés sí, sí yo grabó. sí, yo Yo sí. también grabé porque le dejé mi Yo móvil. tengo, yo tengo. A ver. Mira, una foto de Andrea y yo en la cama. La despedida es con el esto de afeitarse. Sí. Pero no se ve porque es en plan nos estábamos despidiendo. Te has quedado ahí. Ah, oh. No me acuerdo. Sé que tengo tres. Y el mejor de todos es vuestro puto desfile de moda. Sí. ¡Madre mía, Bing, somos bing, desfile de bing. moda! Somos todos unos Nosotros modelos de Disney. jugando a los Joy-Con. Joder, sale. Hasta el verde del Joy-Con sale borrado en el móvil, tío. Ahí fue cuando estábamos jugando al Overcooked. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? A ver. Ole, esa foto la quiero. Yo también quiero todas las putas fotos, Juandi. Ponte al día. Mira, Andrea cuando Juandi estaba. al tener Andrea. su cámara 4K es el que sacaba las fotos. Andrea cortando el pimiento. En plan de, tengo un cuchillo, no dudaré en usarlo. Pero por supuesto, siempre divina cortando. ¿Me sacaste una foto cortando pimiento? No. No, que va, míralo, ahí está. Era desgraciado. Después tengo el vídeo en el que sale Andrea y Juno corriendo a cámara lenta. ¡Juno! ¡Adiós! Y la otra por detrás. ¡Juno! Miradla. Miradla qué velocidad lleva. ¡Allá voy! ¡Lucho por mis sueños! ¡Ah! Tengo también otro, que es cuando estaban sentadas en el columpio las dos súper felices, que esto lo veréis Ay, todo con la montado. manita. Mira, ahí las dos. Mira qué contentas. Montadas en el columpio, todas felices. Todas estas cosas ya las veréis montadas, que van a quedar muy, muy, muy chulas. También vimos a Genji. Estaba Genji, el de Es verdad, Overwatch. estaba Genji, un cosplayer de Genji, y Ah, estaba genial, sí. era igual que Arcadio. Yo me quedé, ¿what? ¿Alguien dijo cuchillos? Míralo, ahí está. La otra contenta. Había Yo y Juno. bastantes cosplayers, lo que pasa es que no tantos como pensé que habrían. No, Sí. no había, había poquita gente cosplayada, pero bueno, para ser Murcia había mucha gente. Pase Murcia. Pero Para ser no Murcia. había un concurso de cosplay. Dice, yo voy a mejorar. Ahí, y uno sacado desde atrás, parecer mío. Aquí hay. Ah, no, esta no. O sea, hay una que estaba bailando, que esto ya veréis el montaje. Pero había mucho. Mucho concurso de baile. Muy guay. Las cámaras odian el color verde. Es que Juanny tiene un croma detrás. Tengo puesto un Sí. croma. Chicas, chica, vos, kawaii. Ah, sos kawaii. Pregunta real. Es que es real. Juandrea, Juanshan o Yundrea. Yundrea. Joder, ha tardado mucho en preguntar y en contestar, ¿sabes? Madrecita de mi alma. No ha dado ni medio segundo a que pueda existir otra cosa. Pero técnicamente Juan San también es real. Lo Sí. que pasa es que es el Juan equivocado. Sí.
Pero who knows. Había mucho. Juno es muy cariñosa. Había mucho acaramelamiento. Sí. Y aquí está la despedida de Andrea. Soy, oh. En realidad soy así, yo soy cariñosa, sí. O sea, con las personas que me caen bien y con las que quiero, yo soy cariñosa. No sé, no me sale de dentro, no puedo evitarlo. Sí, ella vino corriendo hacia nosotros en el aeropuerto llorando. Entonces... aquí la despedida. Está grabado y es uno del inicio de mi blog. O sea, en plan de la cola. Media hora ahí esperando. No, no lo puedo. No, no, perro. No. Lo quité. No worries. Ya está. Sí, nuestra despedida fue muy dramática. Sí, sí, sin duda fue la más dramática de... O sea, no por desprestigiar la de Juno, pero la nuestra fue dramática, pero no en plan tristeza, fue en plan... ¿Qué haces? Telenovela. Sí, sí, es como... No, no. No, no, a ver, no es mío, hostia, es de Direiker, que fue antes el huevo o la gallina. Eres cariñosa, pero a veces con querer matar, Juno. Sí. Bueno, hay que ver... ¿Tú viste el Nintendo Direct de Juno, Juani? No, porque yo estaba todavía volando. Bueno, hay una parte al final uh-huh. en el que llego yo de trabajar y uh-huh. es justo cuando el Nintendo Direct se estaba acabando. Y Fran me fue a decir, va a salir un juego para la Switch. Y yo le dije, no se lo digas, que después lo vea. Y Fran, vale, el innombrable. Pasa así un rato y luego Jorge pone en el chat, han confirmado para la Switch el Octopath y Undertale. Y yo mirando el esto de reojo y digo, Undertale va a salir para la Switch. Y Fran, coño. Y se ve ahí uno, ¿quién coño lo dijo? Me hace, mira, Juan, ¿de cuándo vas a hacer ejercicio y convertir toda esa mantequilla en músculo? ¿Para qué necesito convertir la mantequilla en músculo teniendo dinero como tengo? Venga, siguiente pregunta. Next pregunta. Venga, siguiente. Gabriel dice, Juan, Dios mío. Por supuesto, Gabriel, que soy tuyo, todo tuyo. Besitos pa' mi Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo está? ¿Qué más? Queremos preguntas. Preguntas. Puto Jorge. Vale, puto Jorge. Chicos, en serio, no hay ninguna cosa que no queráis saber... Que no queráis que os contestemos. En serio, no hay nada. Espera, espera, confirmamos. Undertale para Switch. ¿What? Sí, sí, sí. Claro que hay Undertale para Switch. Por supuestísimo. Venta, dice. Lo que pasa es que en el tráiler, y me encanta que siguieron la misma dinámica, es en plan de, es que Undertale sale Undertale en la Switch. Eventually. Y es como, bueno. Bueno, ya vendrá. No, no lo anunciarían de otra forma. Momento favorito del direct, obviamente. Obviamente. Ya sabemos cuál es el favorito del direct, por lo menos para todos. El momento pupilazo. Tienes que practicar el Hola Gabriel. Sí. Juno, tienes que practicar el Hola Gabriel. Directo, ¿cuándo se casan Juno y Andrea? Juno, nunca. Porque no creo en el matrimonio. Preguntas, no sé, pero pelea por Juan y entre Drake y Gabriel, ay, bueno, yo puedo dar mucho amor para todos. O sea, si de algo me sirve toda la mantequilla es que todos podéis agarraros a mí. ¿Haréis una serie que dure como mínimo una semana y que no sea un juego de Switch? ¿Los tres juntos? ¿O algunos de los dos? ¿O en nuestros canales en general? ¿Cuándo vas a hacer directo de Splatoon 2? Pues no sé. Cuando me entren las ganas de volver a jugar al Splatoon 2 y no sea tan repetitivo. ¿Quién se lleva el premio de mejor pijama? Andrea. Andrea se lleva el premio de mejor pijama. Andrea era muy suave. ¿Sabéis por qué? Porque Wandy no usa pijama. No. Solamente yo no tengo que decirte una cosa. Dormí desnudo sobre tus sábanas. Madre mía. Solo de decirte una cosa. A ver, se ve la cama. ¿Están ahí las sábanas? Juandi. Oh, Lord Juno. ¿Qué sábanas son estas? Oh, Lord Juno. Estás. Mi piel está en esas sábanas ahora mismo, Juno. Es que, cuando Juno se estaba duchando, estábamos Juandi y yo. Y va y me dice:
Me he restregado mucho contra su cama, he dejado bien Esencia. mi esencia. Y yo, hasta bien eso. Así que Juno, pues nada, si te viene la Virgen María a ver por una gracia del destino, pues ya sabes. Ya puedes empezar a echarme la culpa. Fecha aún por confirmar, por eso no era sorpresa para que lo vieras. Ta, 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 ta. Mi pregunta es: ¿Andreas irá a vivir con Juno? ¿Juandi murió? No, Juandi no murió. Juandi puede No, vivir Juan perfectamente. sigue en el Juandi puede vivir perfectamente, aunque Andreas se vaya a vivir con Juno. Andrea estaba muy centro. cómoda en la cama de Juno. Sí. Es muy cómoda, tiene una cama muy blandita y muy hundida. Muy hundida sobre todo. Sí, está, a mí me gustó, me gustó. Esa Juno no volverá a usar sus sábanas. es la excusa en sus vídeos porque Juan dice siento en el centro y él es en plan de quiero que sepáis que aquí en realidad están las Marianas. Pero que Andrea parece ser la más alta y no lo es. Excusa. No, es que a ver, tú imagínate. Está la cama, que de por sí está un poco hundida. Me siento yo en el medio. Con lo que peso, de repente se suben los polos. Y claro, las otras miden como que 4 metros más que yo. Y es como... no son tan altas. No, no os engañéis, no son tan altas. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carlos. Tenga usted... Madre, he perdido 2 suscriptores en este directo. Claps. Ay, Dios mío. Claps. ¿Y eso? No sé. Y ya tienes Maravilloso. un dislike. Ah, Ese pero ese estaba desde hace tiempo. dislike es por haber dicho antes lo del dinero, que la gente se toma muy mal lo del dinero. A ver, la gente se parte. Ja, 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 ja. Voy a reírme yo también. Ja. Lo que sí tengo, Sí. ja, Ja. una prueba escrita Ah, para todos cierto. vosotros Cierto. y firmada Juan de diciendo, no eres tan bajita así. Ya no Pero me puedes decir una cosa es nada. que no seas tan bajita y otra cosa es que no seas bajita. Bajita eres. No soy Lo que bajita. pasa es que el primer día dije, uy, qué raro esta muchacha, no, es 1,70 m, ¿dónde está? Tampoco parece muy... Y claro, después me di cuenta de que es que la tía llevaba unos tacones así. Sí, llevaba unos taconazos que tela. ¿Sabes? Eran 5 centímetros. 5 centímetros, Andrea, pueden ser muy importantes. Sí. ¿Sí? Bueno. Dijimos que sí, pero tampoco es tanto. Bueno, 5 centímetros según donde se vean pueden ser muy importantes. Y en tus No pies eran puede importantes. ser. No puede ser tiquismiqui con los centímetros en cuestión de altura, pero luego cuando yo utilizo esa misma excusa con la longitud de los brazos, te pones en plan de, yo soy en el centímetro. No, pero en los No. brazos después tenemos casi la misma. O sea, a lo mejor tú un poquito más largo que yo. Ella tiene los brazos más largos que Pero tú, porque es una díselo. pulpo, porque es Y un se ten... sabe, y se sabe. porque es un Díselo. tentáculo, tiene un, es un pulpo, Andrea, es un No, pulpo. no, no. Hola, Gaba, ¿qué tal estás? Uno de los días estaba, como te digo, utilizábamos la cámara de Juandy para sacar fotos porque él tiene. Y nos estaba intentando sacar a los tres y no nos encuadraba. Y le dije, ¡da para acá! Y estiré el brazo y nos logré encuadrar. Y yo, brazos Sí, cortos. brazos Sí, cortos, yo ¿sabes? soy la que más cortos los tiene. Pero Brazos cortos. nadie te está culpando a ti, Juno. Tú eres adorable en tu tamaño. Mira, Gabriel dice, lo que puedo preguntar es, ¿Juandi dejó su esencia en otro lado? Sí. Yo pienso que Juandi deja su pequeña esencia en todas las habitaciones que entra. De pequeña nada. Diréis que se parte el culo. Los tacones hacen crecer y mucho, totalmente que Mira, sí. Jay Testing, en la foto de Dirty Dancing, Andrea parece altísima, pues, ¿ves? Y en esa no llevo Por tacones. Dios, a ver, espérate. Por favor. Que Andrea parece altísima. Andrea parece altísima, altísima. Diréis que no te metas conmigo, que tú mides exactamente lo mismo que yo. O sea, que no te Y metas te falta conmigo. pelo. Así que... Y uno es un T-Rex. Es que no hay ninguna foto en la que se vea de altura. Había un T-Rex Es en el eso cierto. y Es verdad. queríamos sacarnos fotos, pero se fue y era en plan de no vuelve. Esta es la verdadera altura de Andrea. Ahora Esa el es la verdadera T-Rex. altura de Andrea. Mide 1,5 m. No, mido 1,5 metros. Ah, la foto del aeropuerto, ¿eh? Y si tenéis que poner a Andrea y a Juno juntas, esta fue la primera vez que se abrazaron. Bueno, la segunda. A ver, Andrea parece, pues claramente, un puto monstruo. Parece la titán hembra.
Pero es porque llevaba tacones. ¿Qué tacones? ¿Ni qué tacones? ¿Dónde están los tacones? Los tacones de Andrea. Los tacones de Andrea. No, la diferencia, la diferencia. Fijaos qué taconazo lleva. Uy. Pero si llevo unos taconazos que no veas. Ahí me saco una cabeza, pero en realidad me saca nada. Pero en realidad solo te saco media cabeza, es lo que te digo. Y Juan, de igual, solo me saca media cabeza. De media cabeza. Si tengo pelo largo, que lo sepas, no me he cortado el pelo. Mido 1,53 y tengo manos pequeñas, dice Rin. Andrea Godzilla. Yo solo tengo 13 años, peso 63 kilos y mido 1,74. Creo que sería un titán, es posible. Pero ya sabes que a la gente que es alta, la gente no le quiere. Así que ten cuidado, yo pensaría en cortarme los pies. Ahora que estás a tiempo. No, no lo hagas. ¿Qué es esto? Ah, no. Esta es Juno riéndose. No, por Dios. ¿De qué se estaba riendo? ¡Ah! Juno lamiendo un cartucho de Switch. ¡Ah! ¡Ah! No. Eso guárdalo para el blog, eso guárdalo para el blog. No, lo estoy viendo ahora mismo. Sí, sí. Mira la bicha cómo le pega. No, pero es que la hija de perra le pega un lametazo. Ahí. Era su primer contacto con la Switch. Y Juan le dijo: ¡Ah! ¿Has lamiado un cartucho de la Switch? Y ella: ¡No! Toma, elige uno. Lámbialo. La foto que le dice. La foto que le hice a Andrea desde abajo del avión. Desgraciado. Cada que salgo yo así. Fotos infraganti. Y voy yo y miro para abajo y luego me quedo en plan de ¡eh! Y saca la foto y yo, ¡puto! ¡Muéstralo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Esperaros a los vlogs! Yo estoy con ellas. A lo mejor Juandi es más alto de lo que parece. ¿Quién sabe? Juandi es alto. Juandy es el más alto de los tres. Sí, nadie claro. Le va a quitar eso. Coño, pero mira, él siempre se metía conmigo en plan de... Porque yo le he dicho, yo mido 1,70. Él mide 1,80. Yo solo son 10 centímetros. Y él siempre se pone, 10 centímetros pueden ser mucho dependiendo de... Mira, no, Andrea en esta foto es más alta. Andrea en esta foto es más alta. Claramente Andrea es más alta que yo. Ahí está. A ver la foto. Mira, fíjate cómo estoy yo de altura y mira cómo es ella. Claramente Andrea es más alta que yo. Of course, esta foto lo demuestra y lo comprueba. No exagero, Jorge, ya oíste a Juan y los centímetros son importantes. Un centímetro no es importante. Yo no quiero ganarte en altura. Simplemente que has admitido que no soy bajita. Los centímetros son importantes, yo lo dejo ahí. Sí. Pero madre mía, mi cara en todas las fotos es cara de sorpresa. Es como que así... En plan de, ¿por qué estoy sacando esta foto? Y después Andrea ahí riéndose. ¡Ah! Esas son todas las fotos. Es ley de vida, Jorge. No, dijo tacones. Andrea es alta. Directito de relax, me gusta. Lo importante en realidad es existir. Bueno, un poco sí. Sí. Básicamente sí. Un poco sí. Y en esta foto ya se demuestra un poco lo realmente la altura que tenemos. En esta foto ya sí. A ver. Básicamente la altura que se podría tener es esta. ¿Cuál? ¿La de los tres? Sí, ahí está. A ver... Y yo estaba atrás del todo, ¿eh? Que conste. No, yo estaba adelante y ahí no se ve. Ay, Juno, tú... Sí, no, ahí sí se ve la altura, ¿eh? Ahí no. Sí que se ve un poco... Juno, sí, tú más alto no eres. Solo nos sacamos media ¡puto! Cabeza. ¡Coño! A mí me gustó el día que estábamos en casa de Juno, cocinamos pizza, como ya dijimos, y... Yo era la que estaba montándolo todo. La madre hizo la masa, lo puso ahí en las bandejas y lo estaba terminando de montar. Y Juan de ella era en plan de ¿te ayudo con algo? Y yo, no, ya lo hago yo. Lo terminé de hacer. Y en uno de los momentos la madre necesitaba un cuenco de estos para el mango para ¿vale? Y estaba arriba en una estantería guardada atrás del todo. Y va y le dice, Lorena, bájame esto que tú eres más alta que yo. Y yo pensando, yo estaba justo al lado y yo, uno, mi primer pensamiento era, lo puedo sacar yo. Mi segundo pensamiento era, no es mucho más alta que tú. Y salta Juan y de repente que había estado en la silla, en plan de, mirando a ver qué hacer, todo el rato, ¡lo cojo yo! Me quiero sentir. Y yo, el pobre. Pero lo hice. ¿Sí? Estoy buscando más fotos, la verdad, que tenemos muchas cosas, pero... Ah, y aquí con lo del zumo. Chris te dice, Union. Ya, lo he leído. Oh, Juno en pijama.
Tengo vídeos de Juno en pijama. Si te hace sentir bien, hostia, mi pijama. Stop it. Se ha parado el directo. Ah, no. Ya está. Se paró brevemente. No. Juan Díaz estuvo perver, dígamelo que yo le me su mini hostia. No, Juan Díaz se comportó como todo un caballero. La que ¿perdona? Estaba caramelosa era Juno. Juan Díaz estuvo perver, pero... Yo soy mimosa con todo el mundo. ¿Pero qué pensáis que soy yo? ¿Qué pensáis que soy yo? Y dale con la montaña de mantequilla. ¿Por qué no dices que soy una montaña de dinero? ¿Por qué no dices que soy una montaña de dinero? No, Juan dice una montaña de mantequilla. Pues a mucho gusto y a mucha honra. Cuando tenga hambre me pego un mordisco en el Michelin. Yo no, edad. Quédame hecha. Ay, lo dejo. Ay, traumatizamos a Juan Di con la edad. Un poco sí. ¿Por qué? Un poco sí, ¿no un te poco. Acuerdas? Un no. poco fue un poco la crisis, una crisis existencial. Una crisis existencial. Ah, ya me acuerdo. Qué lástima. Sí, claro. Llega 43 años. Claro, claro. El día en el que estábamos en casa de Juno eran, ¿qué eran? Las 12:30 cuando nos íbamos a ir. Sí. Porque nos estábamos. Era la 1:30 casi 2, ¿eh? Vale, nos estábamos quedando en casa de la madrina, lo que pasa que para jugar a la Switch y todo eso, que podíamos hacer ruido, estábamos en casa de Juno. Pues llega la 1:30 y dijimos, venga, vámonos a casa ya, porque en algún momento tu madre se va a querer acostar y nosotros podemos seguir hablando tranquilamente en casa de tu madrina. Uh-huh. Pues nos fuimos a ir, y nosotros nos íbamos a ir caminando, que caminando estaba 10 minutos la casa de la madrina. Y en lo que yo estoy recogiendo las cosas arriba, oigo la madre de Juno, no, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Que básicamente estaba insistiendo en que nos llevaba en coche. Y yo bajé, y yo, ¿qué pasó? Y dice, nada, que al final nos llevan en coche. Y la madre se había ido a buscar las llaves del coche. Y me giro a Juno y le digo yo, tu madre sabe que tenemos 27 años, ¿verdad? Que somos casi un grupo de tres personas, no nos va a pasar nada. Y Juan dice, me giro todo en plan de... ¿Por qué has dicho eso? Y yo, ¿qué pasó? Y él, estamos casi cerca de los 30. Y yo, ¡ay, perdón! No sé por qué sonrío, pero la verdad es que es una puta tristeza. Estamos muy cerca de los 30 años, tía. ¿Quién es el más viejo? Supongo que Andrea con 47 años, ¿no? El que tienes en el centro. ¿Quién, Juno? No, tú. Juno está en el centro. No, tú estás en el centro. Juno está en el centro. ¿Dónde está Juno? Estás tú en el centro. Tú estás ahí. Andrea está allá. Mira, Juno está en el centro. Verás que pronto está Juno en el centro. No. Juno está en el centro. El Juan Di. Sí. Pero os aclaro nuestras edades. Sí. Juan Di y yo tenemos la misma edad. La única diferencia entre nosotros es que él me saca 9 días. Sí. Ya está. Y entre los dos le sacamos un añito a Juno. Sí. Mira, ve Irene, la pobre, dice, yo ya pasé los 30. ¡Ah! La crisis de la edad atacó a Juan Di. Pues es que me sentí en ese momento. Es que no fue por los 27. Fue... Se pilló sorpresa. No, fue por como lo dijo, en plan de, tu madre sabe que tenemos casi 27 años, ¿verdad? Y me quedé como... No. Fuck the life. Así, de repente me vino como el ataque. Vale, pues nada, 27 años. Bueno, y no podemos irnos solo por la calle. Qué poca diferencia, dice Rin. Sí, sí, la de cosas que Juan y yo tenemos en común es flipante. Sí. Cuando llega un punto en plan de... ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 3 de noviembre. Y yo, el mío es el 12 de noviembre. Y nacimos el mismo año, es como... Joder, hasta eso. Ya solamente tendríamos que haber nacido el mismo día y ya sería alucinante. Sí, ya está. Jorge dice, a mí me quedan 9 años para los 30. Bueno, disfrútalos, Jorge. Bueno. Sí. No se atragante la juventud. Nada. Y créeme que se pasa muy rápido. A mí hasta los 25 años se me ha pasado muy lento, ¿eh? No, a mí al revés. O sea, a partir de los 18 se me ha hecho como... ¡Shum! Y yo... A partir de los 18 sí, se ha ido volando. ¿Qué ha pasado? Pues a mí desde los 21 a los 25, 26 se me ha pasado muy lento. Y después, desde los 25 a los 27, tiene que ser porque he estado en una época como de rutina, por el trabajo y por tal.
Se me ha pasado muy, muy rápido. O sea, yo cuando estaba en la universidad haciendo muchísimas cosas, se me pasaba el tiempo súper, no sé, diferente. Pero ahora se me está pasando muy rápido y estamos ya a marzo del 2018. O sea, cuando menos lo pensemos, Madre estamos en mía, el 2000 volverá a puto. ser diciembre. En Volverá a ser julio diciembre. cumplo los 26. Sí, Juno, estás vieja. Ay. Chicos, respeto, hombre, que hay formas y formas. En mi clase soy Dice el alumno Rin. más viejo. Rin dice, seríais hermanos separados al nacer. Básicamente. A mí me quedan 4 meses y 20 días para cumplir los 12. Olé. En mi clase soy el más viejo. No, Gabriel, tú no te preocupes por eso. Un Pokémon salvaje llamado Edad se lanza contra Yuno y usa Velociraptor. Básicamente sí, la verdad es que es un poco putada, en serio, o sea, no sé, no sé, no sé. Es lo que dice Frisk, la edad es solo un número, lo importante es cómo te sientas. Ya, sí, bueno, a ver, ja, la edad es Bueno, solo un sí, número. exactamente. La edad es solo un número, lo importante es cómo te sientas, claro que sí. Eso es lo que se dice, pero en realidad no es. Venga, más cositas, No, chicos, sí qué lo es. cositas? ¿Qué Oh, cositas tenéis pensadas? Gabriel y Daker, un corazoncito para ti. Puedes envejecer, pero eres la más guapa. Oh, qué tierno. Ya no te doy cariño, Drakker. ¡Hala! Ay, 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 que se nos pone celoso. Vete con tu amor duro hacia Juno. Yo dentro de 5 meses cumplo 13. Oh, muy bien, Gabriel. Me alegro. ¡Ay! Pues eso. Y uno puede envejecer, pero eres ¡Uah! la más guapa. La Sí, eso siesta. dice Drake. Qué bonito. La Lo cama de importante llevar no la son la sábana. cantidad de años, sino los años de la vida. Pero no es lo Anda, mismo al Josaco, final. hijo mío, tú siempre cagando todas las frases de los demás. Siempre. Sí, No sé siempre. cómo coño te la apañes, pero siempre haces lo mismo. De verdad, ¿eh? A veces Bueno, tiene que controlarte. es Josaku. Bueno, olvidémonos de la edad, que al final del día es solo un número. Más preguntas, ¿qué queréis saber? Cositas. Yo Es tengo raro que 9 años. tengáis a los tres en directo. Sí, es raro. Tenéis que aprovechar ahora. No sé cómo. Yo pensaba que ibais a hacer más preguntas. ¿Os echasteis de menos el día después? Hostia. Hombre, por supuesto. O sea, yo dejé a Juno y ya echaba de menos a Juno. Y dejé a Andrea y sa fue salir del aeropuerto y decir: joder, qué pena. O sea, Sí. esa sensación de vacío. Y fíjate que fue muy corto porque fue viernes por la tarde, sábado y domingo hasta las 5. Es que se hizo súper corto. Entre que llegasteis súper tarde al aeropuerto de Alicante el viernes, luego nos Pero lo bajamos temprano. aprovechamos al máximo, en plan de Sí. dormimos súper poco, Sí, hicimos todo sí. lo que pudimos Sí. y aún así. ¿Me quiere? Y aún así Dice echamos de menos. Pokéfresh. ¿Cuánto lloraron? Bueno, yo y Andrea no lloramos ¡Buah! nada porque somos témpanos de Porque hielo. soy porque estamos muertos por dentro. Pero Yo lloré. yo no lloro por los dos. Pero Sí. Andrea y yo no lloramos nada, somos así de So monstruosos. soy la sensibleta del grupo. Sí. ¿Cuál fue Dios vuestra mío, reacción al amigo, encontraros por amigo, primera vez? mío. Bueno. Ya te digo, yo salí corriendo a abrazarlo. O sea, fue en plan. ¡Ah! ¡Ahí Yo está! lo primero que hice cuando vi a Andrea fue. Vi a Andrea que salió sola No y. salí sola. Bueno, saliste con tu amiga, no sé qué, pero te quedaste sola. Y voy detrás de ella tan tranquilo, tu, 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 y de repente me pongo como a una distancia así de su nuca y se gira y ella: ¿Hola? ¿Hola? Y ya está, y ya rompí todo el hielo. De golpe se desquebrajó. Ya está. Sí. Y cuando llegamos a Alicante, pues estamos saliendo y de repente Juno vino corriendo. Juno, fue como: chicos, solamente faltó que Te se abrieron las cayese. puertas. Y Sí. Juan Di, ya la veo, ya la veo. Y yo, mírala, mírala. Y estaba ahí. Y ella estaba grabando. Y llegó un punto en el que dijo, fuck it, le dio el móvil a su padre y vino corriendo. Y vino corriendo a abrazarnos. Sí, Es porque eso. os señalé y le dije, mira, ahí está. Y le di el móvil a mi padre y salí corriendo. Y ya todos por el culo, la cámara Solamente faltó que cuando fuese corriendo así, ta ta ta, hiciese un ¡plah! grabando. Pero es que en el Era, se vídeo. quedó en plan de, ¿a quién abrazo primero? Es que en el vídeo. Se le ve, o sea, cuando abrazo se ve una tía que estaba pasando por delante nuestra, una tía ahí que girarse dramáticamente en plan, ¿qué mierda hacen estos tres?
Qué mala es la envidia, por Dios. Qué mala es la envidia. La mejor forma de romper el hielo. Yo esperaba que se cayera. Ellos en los mundos de Yuppie, ¿no lo ves? La risa de Juno parece de ardilla. Juan, ¿y cuánto pesas? ¡Qué pesadito estás, ruso, macho! ¿Por qué no te vas a dar una vuelta, ruso? Mira, vete a dar una vuelta y cuando se te pase la tontería vuelves. Sí, ala, silenciado por su normal. ¡Hala! ¡Joder, qué cansino! ¡Kikos! Yo te la respondo. Andrea, Canarias, Juan de Barcelona y Juno, ni puta idea. Ah, pues está bien esa respuesta. Te estamos diciendo que fuimos a ver a Juno a Murcia y todavía no te has enterado de ¿De dónde es. dónde Nice. Joder, muy bien, muy Yo bien. quiero viajar a España a conocer a Fran y a Juno. Pues Juno ya te dijo en el Discord que Canarias no es parte de España. Así que lo vas a tener difícil. No dije eso. Vas a tener que No dije decidir. eso. Vas a tener que decidir qué quieres visitar, si quieres visitar Canarias o quieres visitar la península, porque las dos cosas va a estar difícil. Sí, la Fran verdad vive que en sí. Canarias, no hablemos de kilos, el peso no, por favor, vengan a Monterrey, dice Raven. A Monterrey vamos a verte, Cari. ¿Qué tal estás, Raven? Qué maravilla tenerte por aquí, nena. ¿Cuánto tiempo Yo sin tengo saber de ti? básicamente Andrea para dictadora, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Yo qué hice? Pues el silenciar al chico este, al ruso. Ah, bueno, las cosas como son. Es lo que tiene ser un moderador. Hay que ser estricto. Si Hombre, es no, que te suben. si estás diciendo tonterías, es como, chicos, los tontos con las tonterías, ¿eh? Venga, chao. Claro, Bye, es bye. que Canarias vive en el pasado. Va una hora atrasado. Vivir en el pasado, Andrea. ¿Qué se siente vivir en el Sí, sí, pasado? ¿Y sí. qué se siente venir del pasado al futuro? Ya lo veréis en mi blog, es una de las primeras cosas que digo cuando llego al Barcelona. Y yo estoy en el futuro. Pero, hostia, con el calor que hace en el puto aeropuerto de Barcelona. Yo es que llegué y yo me estaba sofocando. Es que me arrancó la Tú camisa. Y yo, es Juan, que eres sácame de aquí, calurosa. sácame a la calle, tengo calor. Sí, salimos a Y tomar un nos poco de fuimos a dar oxígeno. un paseo a respirar aire contaminado. Sí, la verdad, un poquito de aire contaminado por los autobuses y tal, pero te hemos visto comer. No te tapes la mano, ¿qué, Maza? exactamente, te hemos visto pegarle el bocado a la tostada, Hay o sea algo que. aguacate. Jalapeños. Coño, Juan. ¿Cuánto los extraños, mis criaturas españolas? Ay, Raven, más guapa que eres tú. Ay. Vengan, señores. Canarias está en un cuadrado a la izquierda abajo. Sí. Ahí es donde está Canarias. O sea, si queréis venir. Pero volviendo a Juan. lo de dictadora, Juan y yo nos lo pueden confirmar. Yo en realidad soy un cacho de mazapán. Es como el digo en el juego. Yo no soy incapaz de mentir. ¿Qué? Que soy buena persona, coño. Sí, A ver, te había claro. dicho que seas buena mala persona. ¿Cuándo lo dice? En el aeropuerto de Barcelona tienen problemas con la calefacción. En el aeropuerto de Barcelona hace muchísimo calor. Es No, en el aeropuerto de exageradísimo. Barcelona también tienen problemas con enumerar bien en qué puerta se van los vuelos. Un poco bastante, sí. No, a ver, en la que Porque. tiene problemas con el calor, Jorge, es Andrea. O sea, Andrea tiene muchos problemas con el calor, ¿no? Pero flipante. Mira, está hablando, vamos a verla. Vamos a espiarla a ver qué hace, mira. Claro, mira. Estoy loca. ¿Cómo me gustan los penes? Hola. Yo no tengo problemas con el calor. Sí tienes problemas con el calor, Andrea. O sea, no, lo siento. Andrea, no te ¿Qué? excuses. Lo que digas vas a misa. ¿Eh? Y Pasa punto. nada. Que la quiero abierta. Pero aquí está cerrada, cojones, y no puedo abrirla por ¡Abre aquí. la otra! ¿Abre tú esa? ¡No puedo! ¡Shut Ay, no puedo, up, no puedo, pero no puedo. Fistro. ¿Ves? Ya está. Ay, Gracias. Pero si casi todo el tiempo que estuve ahí tenía las manos y los pies fríos. Pero eso tiene razón. Pero en realidad tenía calor. Era en plan, ¿por no, qué? calor no tenía, estaba a gusto. ¿Tienes la menopausia, Andrea, tan joven? No. ¿Se te está fundiendo el horno? Puede ser. Tienes que tener el hijo ya, ¿eh? Dile a Frank que No, se dé prisa. gracias. No, no, Que no. meta la masa ya en el horno porque ya se está quedando averiado. No, 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 deja la masa No. donde está. ¿No quieres que te No amase deja el hacer. horno? Todos observando lo que hace Andrea, sí, todos observando lo que estaba haciendo. Porque la tía no se mutea y bueno. Da Andrés se igual. parece a mi antigua tía Nelly. ¿Quién es tu Ay, es antigua tía verdad, la Nelly? tía Nelly. Qué guapa la tía Nelly. Cuéntale la anécdota de la tía Nelly, Juno.
Que no, yo no le decía. Lo dijo Kikos. Lo dijo Kikos, no. Y uno tiene que hablar de su madrina Manola. Sí, háblanos de Mariconchi. Coméntale a la gente qué tal es tu madrina Mariconchi. ¡Lucía! Comenta, tú tranquilo. Juan y yo nunca nos acordamos del nombre, solo sabemos que empieza por M. En realidad os trato bien, no os trato mal. Oye, a mí me cayó tu madrina, me cayó de puta madre. O sea, me encantó. Oye, una cosa. ¿Qué? Según mi madrina y mi madre, ¿sí? Juan es la puta hostia. O sea, es el más feliz de todos. Olé. Y Andrea es súper seria. ¡Ole! Claro. En plan. Y yo, no. O sea, los dos son muy... Eso, y dice, no, Andrea es súper seria. Parece que te va a comer yo. Pero si no come carne, ¿pero qué te va a comer? No, ese no es el problema. Es que el domingo su madrina hizo paella de conejo. Sí. Y nosotros nos sobró pizza del día anterior. Desayunamos a la 11 básicamente, así que habíamos comido. Y eran insistiendo, no quieren comer tal, no quieren tal. Yo no como carne, así que para mí era en plan de no te preocupes, no pasa nada, ya comimos pizza. A Juno no le gusta el conejo y Juandi no quería, pero llegó el punto en el que él se fue a duchar y la acorralaron entre los dos. Seguro que no quiere tal, mira, es que esto es comida de verdad. ¿Y qué hizo el niño? Dice, si esto es lo que comemos en mi casa, díselo a la vegana y a tu hija. ¿Y se fue tan puto? Sí. No, pasó la bola en plan, no, la culpa es tuya, a mí no me mire. La madrina tiene tres perros. La madrina tiene tres perros y un perro se llama Lucía y me hace mucha gracia porque la pobre Lucía no puede ladrar. O sea, cuando va a empezar a ladrar es como ¡gua! Y salta la madrina, ¡Lucía! ¡Que te calles! Y la perra en plan de... Vale, vale, Lucía no ladra, Lucía se queda aquí en una esquina y no hace nada. Lucía. Porque es el típico caso en el que tú oyes a tu perro empezar a ladrar y se calla. Mm. Tú le das un margen en plan de, bueno, tal vez vio algo. Y ya está. Vuelve a empezar, se ha callado. Esto no era. ¡Guau, Lucía! Y es como, joder, pobre perro, se oía más a tu madrina chillándole al perro que al perro. Totalmente. Por favor, que alguien cuente lo que pasó con la cucaracha. ¡Ay, Dios, la cucaracha! ¡Ay, Dios, la cucaracha! No, el último día... Tú no viste, o sea, lo puedo contar yo. Cuéntalo. Porque tú viste la cucaracha. O sea, estábamos... El último día yo estábamos... Yo sí lo vi. Haciéndonos como... bueno, el desayuno, sí, calentándonos las cosas para comer y tal. Un vaso... Los zumos de naranja. Las zumas de naranja y todo eso. Estábamos en... Porque tiene dos partes de la cocina. Pues estábamos en una de las partes de la cocina donde está el fuego y todas esas cosas. Y estaban metiendo lo que es el café y el té, el agua y el té, al... No, yo ya lo había hecho. No había nada en el microondas. Pues estaban haciéndose después. Cuando me voy a coger a tirar... Me parece que era lo del zumo, puede ser. Uh-huh. A tirar lo del zumo, la virutilla esa que se queda del zumo. Miro el microondas y en el costado había una cucaracha. Y era chiquitita. Era así, pero había una cucaracha. Y yo era chiquitísima. Me fui corriendo para otro lado. No, espérate, no has dicho el ruido. Ella hizo. Y ella así toda en la puerta. Y voy, miro así al microondas y veo la cucaracha así de grande. Y se mete dentro de la ventilación del microondas. Ni siquiera dentro del microondas. Es donde está todo el cableado y cosas así. Y dice Juandi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, no, nada, Juandi, nada. Juandi que estaba preparándose un café para calentarlo. Para calentarlo, para meterlo en ese microondas. Y le digo, nada, tú sigue haciendo tus cosas. Y digo, no te va a calentar en ese, ¿no? Y dice, sí. Y yo, que metió una cucaracha dentro del microondas. Y ahí, ¡ay, qué bueno está el café frío! Y se va. Me fui, ni me lo pensé. Fue como, qué rico está el café fresquito, Titi. Uy, qué rico, qué maravilloso. Y estos dos les está dando una taquicardia. Y vienen y se asoman en plan de, ¿pero dónde entró? ¿Cómo entró dentro del microondas? Y yo, entró por ahí. Y los dos mirando, y yo tenía una caja o algo en la mano, y le hago el microondas.
pa, pa, pa. Y yo, ¡hija de puta! Y yo, ¿cómo se ve? ¡Vuela, me cago en todo! Qué ascazo, encima cucarachas de las que vuelan, ¿sabes? ¡Fua! Madrecita de mi alma, me estoy acordando. Café, sabor, cucaracha. No, no, cucarachas, no, por Dios. Ah, no puedo con los bichos, o sea, superior a mí. ¡Todos que se suscriban! Antes leí, no me acuerdo de quién, pero te preguntaron, Juani, ¿qué haces para tener la cutis tan perfecta? Pues mira, me he hecho una crema, me he hecho un serum. Maravilloso. Es como una pipetita que te echas un poquito y te potencia la crema facial que te echas. Me he hecho una crema facial súper buena de hidra. No, de luminosidad. Y se me queda la piel súper luminosa. Después en las manos me he hecho una crema de hidra vegetal. Buenísima. Y también me he hecho... Y también me he hecho una crema de olor. Hoy tengo coco. Y es maravilloso. El secreto es ese. Que sepáis que tengo 30 pétalos en Yves Rocher. Oye, sí, Juan, de piel sensual. Bueno. Oh, pero si el cucaracho no te hace nada. Sí, que se lo es. Que te atacan. No hace nada. Os tendría que haber salido la cucaracha con un cuchillo. ¿Quién arma tanto ruido hasta ahora? Yo pensé eso. Digo, imagináis que sale la cucaracha en plan de así filando un cuchillo. ¿Qué coño queréis ahora? ¡Qué raro! Y le dice, OMG, te cuidas bien, jodido. Hombre, ¿eh? Hombre. ¿Quién tiene más fobia a los insectos? Sí. ¿Quién tiene más fobia a los insectos? Yo tengo mucha fobia a los insectos. No puedo verlos porque no es porque me den miedo, sino porque es tanto el asco que me dan que me da repulsión. Pero yo diría que quien más miedo tiene, o sea, por cómo reacciona cuando ve un bicho, porque yo si veo una cucaracha es como ¡ah!, me da el microinfarto. Pero aguanto la compostura con frito. Pero quien le da más. Quien tiene más miedo es Juno, sin duda. ¿Quién llevaba la maleta más grande? ¿Juan Di o Andrea? ¿Quién trajo más trapitos para vestirse? Andrea. ¿Andrea? Andrea es la que llevaba la maleta más grande. Y la que traía más trapitos, no, porque no traía mucha ropa. ¿Cómo que yo llevaba la maleta más grande? Sí. ¿Y tu maleta es más grande que la mía? Por pero supuesto. Él no llevaba nada. La mochila antitif y yo solo tenía la de Harry Potter. Pero él no llevaba nada. O sea, yo no llevaba nada. Yo no llevaba ni pijamas. Si dormí en bolas en las sábanas de Juno, ¿qué voy a llevar en mi maleta? Estaba hueca. Llevaba la maleta por aparentado. ¿Quién tenía la maleta más? Yo estaba en las sábanas de. Yo estaba en las sábanas de Juno. Estaba en las sábanas de Juno como una croquetilla. Moviéndome, todo rozando en las sábanas, todo, mi culo, mi pene. Juno, cuando estés en la cama, piensa en eso. No llevo nada en la maleta. Mis pelos, los pelos de mis piernas, mis pelos de todos lados, los del culo, los vas a tener en la sábana. Se ve en mi blog, tu maleta de mano es más grande que la mía por unos 3 centímetros. Y pero, luego tu mochila anti-thief es más grande que la que llevaba yo. Pero yo cogí las dos maletas, las llevé. Y la tuya pesaba muchísimo más que la pero de Juan. Pero porque la mía pesa 3 kilos sin nada dentro. Nada. No sé, sí, ya me suena excusa. Es lo que nos estábamos quejando en el aeropuerto. Que normalmente solo te dejan un máximo de 5 kilos por maleta de mano. Y la mía pesa 3 kilos sin nada dentro. Es como en plan, es que no hay nada. No tiene nada dentro. ¿Qué quieres que vacíe? Mm. Me quito las ruedas. Bueno. Quítale la armadura y el armazón entero. Ya está. Lo desnudo. Me muero, dice Drake. A Drake le ha gustado mi imagen dentro de las sábanas de Juno, en plan de... Oh, 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 con el Jesús. En esta, Juan. Drake, en esta. En esa sábana, y justamente. Y luego, trapitos para vestirse... Tú tenías como 3 chaquetas. Sí. ¿No es? Llevaba 3 chaquetas. Sí, eso fue. Listo, tuve que venirme a la laptop para escucharlas mejor, bueno. Es suficiente. Que 5 personas se suscriban, please. No vamos a llegar. Venga. No vamos a llegar a los 1000, chicos. No pasa nada, no ocurre nada. No soy negativo, solamente soy realista. Otro color realista. Llevamos 1 hora y media de directo, casi, ¿eh? Sí, yo me voy a tener que ir en nada porque tengo que sacar a mi chucho. El chucho a Tommy la croqueta.
El perro de Juno que parece una croqueta. Parece un cerdito, no me jodas. Parece un cerdito croqueta el tío. Oye, cuando estamos en el coche y el primero que se monta es él, en plan de pip, 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 pum, y se monta. Después de darle el perfume a tu madrina, dice que la voy a comer. ¿Me estás retando, Juandi? Sí, supongo, no lo sé. O sea, dijo que eras la más seria de los tres. Ay, me acuerdo, Venta. Me acuerdo. Me he suscrito con otra cuenta al canal de Juandi para ver cómo funcionaba la suscripción por el móvil, pero ahora no veo botón de suscribirme. Oh, vaya. Mi es positivismo, Juandi, determinación. Yo tengo positivismo. Venga, yo tengo. A ver si en este directo llegamos a los 1000 suscriptores, pero vamos a ir terminando, pero ya. O sea, ya. Dice Juno, ¿quién te sacó más rague? Juandi. Perdona. en el Overcook. Ah, bueno, que claro, o sea, yo me quedé. Parabas de meterte en medio y yo intentando pasarle cosas a André y tú. Digo, quita, yo no, quita, yo. ¡Juandi, quita! ¿Cómo fue el viaje de Barcelona a Murcia? ¿Pasaste el viaje hablando, jugando, haciendo fotos, durmiendo? Pues estuvimos hablando Andrea y yo. Jugamos al Kirby. Estuvo Andrea jugando al Kirby. Y estuvimos hablando. Porque el viaje duraba una hora. Sí, fue un viaje cortito. Y el resto lo estuvimos hablando, riéndonos con lo de por favor no fumen en el avión. No fumen en el avión, no fumen en el puto avión. Y nos estuvimos riendo y ya está. Y íbamos a morir porque el tío tenía el ébola. Había uno que no dejaba de toser, que tenía como el ébola. Otro que se estaba quejando porque su billete, no sé qué. O sea, no sé. Una cosa muy extraña. Mega Runner, ¿qué tal? Vaya chicuelas. Aquí de sexismos nada, Aquí de sexismos, nada. Si queremos ver tetas, nos vamos al Pornhub. Venga. ¡Wandy! ¡Que tienes mis suscriptores! ¿Ah, sí? Sí, mira, te saco la captura. ¿Te imaginas que ahora cuando acabe el vídeo es como 999? ¡Perra! ¡Toma, mis suscriptores! A ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh, muy bien! Ya veo un K, muy bien. Aplausos. A ver si dura. Ya no veo tres cifras, ahora veo una letra en mi número. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Esto se merece un beso para todos. Os daría 1,000,000 besos, pero como que me cansaría un poco. Así que como que no. Juandi, have ébola. No the way. Sí, yo tengo mucho ébola. Todo el mundo, felicidades, clap, clap, felicitaciones, bien, por fin, 1,000 suscriptores, apenas hay cuentas falsas, pero bien, 1,000 subs, y Rin diciendo, yo me he suscrito con mis 9 cuentas, porque le quiero como 9 personas, ay, Dios mío, Juan DJ, a ver si dura, eso digo yo, a ver si dura. ¿Ves, Juan, yo, y la determinación te recompensa? Si dura, va a venir FNAF, así que aguanten esos números. Exactamente, si dura va a venir FNAF. Y quería hacer una cosilla especial. Ay, Juandi, no me beses ahí. ¿Dónde? ¿En el pene? Chicos, son 1,001 suscriptores lo que tienes, sí, señor. Olé, pues no paro de recargar la página y salen 1,001, sí. Muy bien, no muy bien. Ahí se queda. Qué bien. Que se quede ahí, que no baje, por favor. No. Que no baje. Ya era hora, felicidades, Juandi, gracias, chicos. Bueno, y ahora que supero a los 1,000 suscriptores, ¿qué hago con mi vida? Solamente me ha llevado dos Mira, años. Y es que incluso en tu propio, o sea, propio layout, ¿sí? Es el más bajito. ¿Es verdad? Eso tengo. Uy, que se me cae el auricular. Pero porque yo soy una persona muy. ¿Cómo se dice? Soy modesto, ¿vale? Y entonces, yo voy a ser el bajo del grupo siempre. Vosotras valéis mucho más que yo. Entonces tenéis que estar a la altura. No, nosotros seremos el top. Vosotros sois el top. Ah, ¿por los 2,000? Pues no sé si llegaremos a los 2,000. ¡Por la ventana, Juandi! ¡Tírate por la ventana! Ya has visto cómo es mi ventana. Si me tiro, a lo mejor no me hago mucho daño. ¿Puedo ponerme grande? Vives en un tercero, ¿no? Sí. ¿Es posible sobrevivir desde un tercero? Sí, claro que es posible. Te rompería algunos huesos, pero ya está. Es como si yo me tiro de mi habitación. Pues me rompo una pierna. Joder, Juandi.
Vale, ¿qué hace? Ahora ya soy más grande. Tú sí, ya está interfiriendo con mi cámara. Que no. Wendy, stop. ¿Qué? Ahora, vale. Estoy perfecto. Mirad qué gordo estoy. ¡Ah! Bueno, chicos, pues si no tenéis... Se parte el culo. Si no tenéis más preguntas, yo creo que es buen momento de dejarlo por aquí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué ganas tiene de acabar la otra? Sí. Es que está... No, es que tengo que ir a sacar al chucho y el chucho me está en la puerta. Chucu, 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 chucu. Chucu, 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 chucu. ¡Ay, que no puedo! ¡Estate quieta! Es la típica foto de DNI. Tanto rollo con lo de no toquéis nada en el Skype, que se va toda la mierda y luego sí. Él es el primero en tocar. Exactamente. Pero yo juego con mi cara. Mira, ahora ya mi cabeza es como que os puedo comer. Y os puedo comer a lo titán. ¡Más grande! Yo me puedo hacer todo lo grande que vosotros queráis. Por cierto, Yuno, ¿sí? Dime, ¿qué tal los pies? Perfectamente, ya no me duelen. Bien. Gracias por tu mega masaje. ¿Y tu muñeca, Juandi? Su muñeca sigue jodida. Joder, Juandi. ¿Te sigue doliendo o fuiste a tratártelo? ¿Qué hace? Mi muñeca estaba bien. Bien. Míralo. Acaparando toda la atención. ¿Qué atención? ¿Qué atención? Yo no sé de qué estáis hablando. Anima que sea, se te ve. A mí ya me borró. Sí. Toma por culo todo. Aquí valgo yo. Ya estamos. Me parece maravilloso esto. Ah, sí. ¿Qué hice con los pies? Dice Draker. ¿Masajito? Me dio un masajito en los pies súper sexual. Quiero parar de moverte por toda la pantalla, Juandi. ¿Qué? Yo no me estoy moviendo. ¿Para cuándo la segunda quedada? ¿Para cuando tengamos dinero? ¿Vamos a viajar a Japón? Sí. Yeah. Ya está. Parece, a mí me gustan grandes. A mí me encantan enorme. ¡Hola, Neko! ¡Juandi, stop! Cuando Juandi aumenta su cara, a por la pantalla. Ya está. Ha dicho que no, que Andrea no tiene que salir en el vídeo y que es pa' kit. Ahora me tapa a mí. Ya está, ya estoy, ya está. Pa' abajo. ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! Me veo. Juandi Ultra Checa 4K. Me punto a la segunda quedada. Ay, me duele la boca. ¿De qué te duele la boca, Rin? Mira. Mira, este es mi micro, ¿vale? Este es mi micro. Aquí está. Gaba el otro día dijo que era. ¿Qué era esto? Que no sabía qué era. ¡Ah! 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 Vale, que tiene un. Juandi. Juandi, deberías haber llevado eso en vez de los plátanos. Debería haber puesto. Podemos ponerle un preservativo al micrófono. De reírme, ahora si obviamente. Te oyes súper lejos, Hombre, claro, de pasar a ahora aquí. Hablar aquí, pues entonces se me escucha ahora muy lejos. No, pero se te oye más lejos de lo que estaba. Oh, mierda, entonces me he cargado el micro. Sí, con tu boca. No, ni qué boca. Family friendly activado. ¡Yay! Yo como vivo cerca de Juno y Andrea, estoy en medio, me cuelo en una de sus casas. Tú sí quieres. ¿Quién la se hembra? Llevó más cosas del viaje? A Juandi. Sí. Sí. Sí, yo fui el que compró más, me llevé los productos de Andrea. Mira, los productos los tengo yo aquí. Sí. En la bolsita todavía. Es verdad, porque yo fui llena y volví un poco más vacía. Mira, están las cositas. Una crema, bueno, tres cremas y... Todavía lo tienes en el alba. Sí. Yo también lo tengo en el alba, me hace ilusión. ¿Has visto? Tú soy la única. Albal. Has dejado en estado catatónico el micro, no ha podido metérmelo en la boca, no ha podido con eso. En plan de Juan, ¿y qué haces? Stop, no, no. Irene se parte el culo. Por favor, Pamela, por favor. ¡Hola, Gabriel! Ay, pues nada, chicos, yo me tengo que ir a... Chicos, lo hemos pasado muy bien, ¿no? Pase a Tommy. A Tommy.
A ver si para la segunda quedada tenéis más preguntas. Uy, coño, que se me van los auriculares. Yo solamente os digo, ya sabéis que este vídeo estará resubido en el canal de Juno, estará resubido en el canal de Andrea, así que mira, si no lo habéis visto cuando es porque no habéis querido. Dad un pedazo de like. Ahí está. Dad un pedazo de like al canal de Andrea y al canal de Juno y somos la triada. O sea, somos como la trifuerza, yeah. pero en personas. Así que nada, chicos. Yo. ¿Quién es el puto de los tres? Yo, obvio. Yo. Puto. Yo soy el zorra de los tres. Yo. O sea, no hay más que pregunta. Buen directo. Muchas gracias a todos, chicos, por haber estado aquí. Yo os mando un besito a todos. Muchísimas gracias por haberos suscrito y porque hayamos llegado a los 1000. No sé cuál va a ser el siguiente reto. No sé. Chill out. Con calma. Con calma. Y ya está. No. ¿Qué coño os pasa a las dos? ¿Estás bien? Irene, pueden ser cualquier pregunta. Yo ahí lo dejo. Estoy seguro de que las respuestas os pueden llegar a sorprender. Sí. Ahí lo dejo. Sí. Nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! A Andrea le gustan los penes y a Juno también. ¡Adiós!